Buenos días, bienvenidos a Artesanía, mi pequeña Lulú. En el día de hoy les voy a compartir un arbolito de Navidad que vamos a realizar con los rollos que nos quedan del papel higiénico. Es una manualidad muy práctica, muy útil, muy bonita. Entonces les voy a compartir en este momento el paso a paso y la lista de materiales que vamos a necesitar. Bueno, entonces aquí voy a empezar a mostrarles básicamente qué vamos a utilizar. Aquí tengo unos apliques, todos hechos en MDF, ¿verdad? Estrellitas, corazones, estrellas más grandes, unas galletitas de jengibre. Estos van a ser básicamente como las cositas que vamos a utilizar para adornar nuestro árbol, ¿sí? Lo primero que yo hice fue traer las estrellas ya adelantadas. Esas estrellas están pintaditas con un color dorado y por los bordes tienen unas lineítas negras. Y ahora vamos a empezar a mirar cómo vamos a pintar el tema del cartón. Estos son los rollitos del papel. Tal cual se acaba el papel, pues se guarda el rollo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es pintarlos, ¿cierto? Del color que queramos, de la preferencia que queramos. Si queremos el árbol verde, pues lo verde, si lo queremos rojo, rojo, si lo queremos azul, azul, si lo queremos morado, morado, del color que ustedes quieran. En este caso, yo lo voy a pintar de verde y para la base voy a utilizar un color café. Entonces vamos a utilizar un color verde, verde pino o verde navidad y un color. En este caso sería un marrón peluche, es ese cafecito que no es ni tan oscuro ni tan clarito, para lo que va a ser las dos partes de la base, van a ser dos rollitos de base. También voy a utilizar cinta, esta cinta es la que le vamos a colocar en el borde, es una cinta de tela. En este caso yo la escogí roja porque pues vamos a pintar, vamos a decorar sobre verde, ¿verdad? Entonces pues, pero al color que ustedes definan de acuerdo al color de las bases que ustedes pinten, no hay ningún problema. Entonces, como les decía, estos apliques ya vienen listos. Uno los voy a dejar crudos, como los corazones, y las galletas de jengibre solamente les pinté, en este caso, los ojitos, el corbatín y los como los. Las manitos y las paticas que llevan como unas veticas blancas, ¿verdad? Eso fue lo que les decoré. Las estrellitas las pinté de colores. Estas estrellas son muy pequeñitas. Con una puntica de color se pintan. Las pinté de colores pues vivos porque las vamos a poner sobre el verde. Entonces pues van a resaltar bastante, ¿sí? Eso es como lo que le hice a esas estrellas como para resaltarlas. Realmente son cosas muy sencillas lo que vamos a hacer. Entonces ya con todo listo, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí les muestro otra cosita importante, que es un lápiz blanco. Esos lápices sirven para pintar sobre la madera, son como vinilos, pero en lápiz, básicamente. Estos lápices se consiguen en cualquier tienda de manualidades. Entonces, ustedes con estos lápices básicamente pueden hacer cualquier decoración. Esto viene en distintos colores. En este caso, yo lo voy a utilizar blanco. Viene en rojo, viene amarillo, viene verde, viene rosado. Bueno, viene de muchísimos colores. Aquí voy a utilizar el blanco porque me va a resaltar sobre el café, ¿verdad? Entonces, sobre el café voy a trabajar ese color blanco. Entonces, ya ahora sí vamos a iniciar básicamente lo que es la parte de empezar a pintar nuestros rollos, ¿cierto? Para mostrarles cómo van quedando y cómo se deben pintar. Estos rollos se pintan por dentro y por fuera. Entonces vamos a iniciar con esta parte del video. Bueno, aquí ya les tengo listo básicamente el rollo que vamos a empezar a pintar. Entonces les voy a mostrar uno en color verde. Voy a utilizar, como les dije, un verde pino, un pincel plano, ¿cierto? Y voy a empezar a aplicar el color. Básicamente, este es un color que tiene un muy buen cubrimiento. Luego, no va a haber ningún inconveniente en que toque pasarle dos capas o más. Con una sola capa bien pasada, va a quedar perfecto. Entonces, vamos a aplicar por todo el rollo en la parte de afuera. Y en este caso, de acuerdo a la cantidad de rollos que vayamos a utilizar, así mismo debemos pintar. Ejemplo, este árbol va a tener 3, 2 y 1, ¿cierto? Van a conformar entonces 6 rollitos la parte del árbol y 2 rollitos la parte de la base. Tantos rollos yo vaya a utilizar para el árbol, tantos rollos debo pintar.
Otros árboles se pueden hacer de 5, 3, 2 y 1. Entonces, pues en esa misma orden de ideas ustedes van dándose cuenta qué cantidad de rollos tendríamos que pintar. Como les digo, esto es simplemente, digamos, la muestra de cómo se pueden hacer. Pero les puedo decir que se pueden hacer de todos los colores que ustedes quieran. Se le pueden colocar los adornos que ustedes quieran. Pueden colocarle, si no quieren, sino moñitos, moñitos. Si quieren estrellas, solo estrellas. Si quieren copos de nieve, copos de nieve. O sea, lo que ustedes crean que le quieren colocar a su árbol, lo pueden hacer. Esto es solamente como la base, como la muestra de cómo se puede hacer. Pero por favor, dejen volar su imaginación. Y me parece una manualidad muy práctica para que la puedan hacer con los chicos de la casa. Entonces, en este caso, pues básicamente como les estoy mostrando, miren, en una sola pasada queda muy bien cubierto. Si les queda algún blanquito, si les queda, entonces pues se devuelven y pintan con cuidadito. Ahora, hay que pintar por dentro. Es importante también pintar por dentro y por los bordes, muy bien pintado. El rollo debe quedar perfectamente bien pintado. No deben quedarle blanquitos, no se debe ver por ningún lado el cartón, ¿cierto? Debe quedar muy bien pintado. Entonces, básicamente, vamos terminando de pintar nuestro rollo y así vamos a pintar los otros que vamos a necesitar, tanto por dentro como por fuera. Bueno, recuerden, por dentro y por fuera. Siempre van a ir pintados para que se vean perfectos. Entonces ya vamos a continuar con lo que viene siendo todo el armado del árbol de Navidad. Bueno, entonces aquí ya básicamente les estoy mostrando los dos rollitos que voy a utilizar como base para el árbol. Básicamente estos dos rollitos ya los traigo pegados con silicona, ¿cierto? Van a conformar la parte de la base. Entonces, estos ya vienen pegaditos con silicona, pero ya les voy a mostrar ahorita cómo se van a pegar. Esto ya los traigo adelantados para que el video no se nos haga tan largo. Básicamente, como se dieron cuenta, vienen pintados de café por dentro y por fuera. Recuerden que hay que pintar todos los rollos por dentro y por fuera. Aquí traigo la base, que también ya la traigo lista y pegada. Traigo tres rollos que van a ser la base, luego van a ir otros dos y por último va a ir uno. Entonces nos va a quedar 3, 2, 1. Recuerden que les dije que iba a quedar 3, 2, 1. Es un árbol pequeñito, como para adornar, por ejemplo, un espacio muy pequeño, por ejemplo, un escritorio en una oficina, que a veces la gente de las oficinas quiere tener un arbolito o algo pequeñito, bonito, llamativo, pero pues pequeño. Entonces apenas queda el tamaño. Estos tres ya vienen listos y pegados. Entonces vamos a utilizar silicona caliente, ¿cierto? Pistola de silicona caliente para pegar nuestros demás rollitos. Entonces, recuerden que la silicona caliente pues es un poquito peligrosa de manejar. Podemos quemarnos si no la sabemos trabajar, entonces hay que tener mucho cuidado en cuando vayamos a trabajar con este tipo de material. Bueno, ya la pistola está caliente, voy a realizar una línea delgada sin apretar muchísimo la pistola para que salga una línea no tan gruesa. Y vamos a unir los dos rollos. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter los deditos y por dentro voy a apretar para que seque muy bien. Recuerden que la silicona queda bien pegada hasta cuando está fría, ¿verdad? Entonces ahí pues le estoy haciendo un poquito de presión por dentro para que vayan pegando, ¿cierto? Que queden perfectamente bien pegados esos dos. Entonces, ahora esos dos van a ir sobre la base de tres que ya teníamos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a empezar con un número impar en la base. 5, 7, 9, ¿sí? Siempre un número impar. Siempre va a ser un número impar en la base. Y de ahí va en adelante, pues va. Entonces, por ejemplo, en este caso, 3, 2, 1. Si fueran 5, sería 5, 3, 2, 1. Si fueran 7, sería 7, 5, 3, 2, 1. Entonces, acá en este caso, dijimos que son 3, 2 y 1. Aquí ya estoy colocando silicona caliente y para colocar las otras dos. Hago lo mismo, meto los deditos por dentro y aprieto muy bien para lograr que pegue perfectamente. Donde yo vea que de pronto se despegó o que no quedó bien pegado, si hay necesidad, aplico un poquito más de silicona y vuelvo y hago presión. Por ejemplo, en este caso, apliqué un poquitico más porque se me despegó como en una punta, porque tal vez le hacía falta. Entonces, aplico un poquito más, hago un poquito de presión. Miren, me estoy metiendo el dedo adentro, ¿cierto? Y estoy apretando para que quede pegadito. Para que no se me vaya a despegar, la idea es que queden bien pegaditos, ¿listo? Y por último, pues voy a pegar
el último, digamos, el último cono que me va a formar el árbol, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí ya pegamos el cono número uno y queda el árbol listo para empezar a decorar. Bueno, ya teniendo nuestro árbol armado, ya les muestro que quedaron 3, 2, 1, vamos a empezar a colocar la cinta por el borde, la cinta de tela. Recuerden que es una cinta de tela. También la voy a colocar igual con silicona caliente, tratando de colocar muy poca silicona, ¿cierto? Que no se nos vaya a regar, que no vaya a quedar en bulto. La idea es poner muy poquito, muy poquita silicona para empezar a pegar la cinta por todo el borde, que es lo que me va a resaltar. Esta cinta la vamos a pegar por los dos lados, por los dos extremos del árbol, ¿sí? Entonces, ya con la silicona, pues voy a iniciar la tarea de pegar esta cinta. Vamos viendo, bueno, a veces es un poquito complicado mostrar que se vea perfectamente lo que uno está haciendo. Entonces, aquí yo estoy empezando, digamos, a pegarla. Ahí ya les muestro, miren, pongo un bordecito, pongo una gotica de silicona, poquita, ¿cierto? Poquita, no tanta, y empiezo con cuidadito a llevar la cinta con cuidado. En el borde hundo un poquito, ¿no? Para que me quede bien como entremetida dentro de los rollitos. Recuerden que los rollos van a dejar ahí como una fisurita, ¿verdad? Entonces debe ir bien metida la cinta. Entonces, este mismo ejercicio que estoy haciendo, lo voy a hacer hasta terminar de pegar por los dos lados, es decir, por los dos extremos del cono va a ir pegada la cinta. Entonces, básicamente, seguimos aplicando la silicona y vamos de extremo a extremo. Cuando terminemos por un lado, vamos a cortar la cinta y vamos a empezar por el otro. La idea es rodear perfectamente todo el borde del árbol, ¿cierto? Recuerden siempre hacer un poquito de presión para que la cinta, como les digo, entre como en el bordecito, como en la unión que queda de los dos rollitos, ¿verdad? Muy poca silicona. No hagan tanta fuerza, no apliquen tanta silicona porque se nos haría un bulto, se vería feo y adicional de eso se quema uno muy fácilmente porque en el momento en que uno hace presión para que la cinta pegue, pues se va a rebotar por lado y lado la silicona y seguramente va a ser más difícil y seguro que nos vamos a quemar. Entonces, como les digo, ya continuamos con el pegado de toda la cinta hasta completar todo el borde y luego nos vamos al otro extremo del árbol. Bueno, aquí vamos a empezar entonces a colocar las estrellitas. Las estrellitas las vamos a colocar como por los laterales de nuestro arbolito. Vamos a colocar un puntico de silicona y vamos a pegar una estrellita. Vamos a tratar de no pegarlas de pronto, digamos, siguiendo un patrón, sino al azar. Entonces, de pronto pego una en la mitad, la otra hacia el lado izquierdo, la otra hacia el lado derecho del rollito. No hay necesidad de que sean en patrones iguales. Ahora, como les digo, esto es simplemente una forma de hacerlo, pero esto es simplemente la técnica. Ustedes pueden de verdad volar con la imaginación y hacer lo que a ustedes les guste más, como quieran, los colores, la decoración, las cintas, todo, absolutamente todo. En ese momento, pues básicamente yo estoy pegando tres estrellitas por un lado, tres estrellitas por el otro, y como les estoy mostrando, no las estoy colocando en un patrón determinado, sino como al azar, ¿cierto? Como les decía, una en un extremo, la otra en el otro, la otra en la mitad, bueno, en fin. Entonces vamos a terminar de pegar las estrellitas. Y aquí básicamente el resto de la decoración es pegar, todo va a ir pegado con silicona, vamos a pegar nuestras dos estrellas grandes en los bordes del árbol, ¿no? Como la estrella que siempre termina un árbol de Navidad, usualmente termina con una estrella o con un ángel, en este caso yo le puse una estrella
Y también vamos a pegar los corazoncitos. Yo escogí corazones, ¿por qué? Porque pues la Navidad es una época de amor, de paz, de mucha cordialidad. Entonces, pues escogí ponerle por un lado corazones y por el otro lado las galletitas de jengibre. Siempre que pegamos nos quedan como los hilitos de la silicona. Entonces recuerden de una vez, estando así calienticos, quitar esos hilitos. Bueno, con mucho cuidado se van quitando los hilos y nos va quedando ya listo. En este caso ya están pegadas las estrellas. Ahora vamos a organizar el árbol para pegarle, como les digo, la otra parte de la decoración, ¿sí? Entonces aquí en este caso vamos a empezar a pegar los muñequitos de jengibre. Entonces los vamos a colocar, la estrella y los muñequitos de jengibre, digamos. Entonces lo que primero queramos, eso sí, no tiene ningún problema. Entonces yo voy a coger y voy a ubicar básicamente en las uniones de los rollos. Voy a ubicar las estrellitas, las galletas de jengibre, perdón. Y en este caso ya nos quedaría por ese lado listo el arbolito junto con la estrella. Vamos a pegarle los tres jengibres, las tres galletitas y una estrella. Pegados con lo mismo, colocamos un punto de silicona con cuidado en el muñequito, de arriba abajo, un puntico muy pequeño, y vamos a pegar con suavidad sobre el árbol y nos va a quedar lista la decoración de un lado. Y luego vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo del otro lado, pegando los corazones y también la estrella. Bueno, habiendo pegado ya entonces la decoración de los corazones y de las estrellitas, ¿verdad? Corazones, estrellas y galletas de jengibre, vamos a proceder entonces a poner nuestro árbol sobre la base. Los rollos de papel van a ir en una dirección contraria a la que vienen los que están formando el arbolito, ¿verdad? Es decir, los vamos a atravesar, digámoslo así. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los otros rollos. Vamos a aplicar dos líneas de silicona con mucho cuidado y vamos a proceder a cuadrar más o menos en la mitad. Estos dos rollos van a ir más o menos en la mitad de estos tres, ¿cierto? Para formar la base. Ahí que vamos a hacer lo mismo, un poquito de presión, un poquito de presión. Mientras secan, también podemos meter los deditos como estoy haciendo en este momento, meto los dedos y o aprieto, aprieto para que pegue bien, ¿sí? Básicamente es como la acción final que debemos hacer para armar nuestro árbol, ¿cierto? Ahí ya lo mismo, si queda algún exceso o si yo veo que me queda algún espacio donde no me cabe, donde no quedó bien puesta la silicona, procedo a colocar un poquito de silicón y hacer presión en ese punto para que pegue bien, ¿cierto? La silicona caliente pega muy bien, tiene un excelente pegado. Sí, pero pues si de pronto nos queda un espaciecito donde no haya quedado bien, pues obviamente es importante aplicar para que no tengamos el problema de que se nos vaya a despegar por ahí. Entonces, básicamente aplicamos el poquito que haya necesidad de aplicar y hacemos un poquitico de presión para que nos quede muy bien pegado, ya nos quede listo. En este caso, por ejemplo, acá en el borde, como que le hace falta un poquitico más, entonces vuelvo y aplico un poquito de silicón y hago presión. Siempre recuerden colocar donde ustedes vean que quedó un espacio que no quedó bien pegado, aplicar un poquito más y con los dedos, así como yo estoy haciendo, hacer un poquito de presión, teniendo cuidado, obviamente, recuerden, la silicona está caliente, que no se vayan a quemar, ¿cierto? Entonces, por ese lado, el árbol queda listo y armado. En este momento, entonces, lo que yo voy a hacer. Recuerdan que cuando empezamos el arbolito les mostré un marcador blanco, ¿verdad? Con ese marcador vamos a hacer una pequeña decoración más, en este caso, en el arbolito, que sería escribir en cada una de las bases del árbol por lado y lado. Recuerden que si ustedes lo miran por un lado, pues van a ver galletas de jengibre. Si lo miran por el otro lado, van a ver corazones, ¿cierto? Entonces, pues por un lado, yo le voy a escribir Feliz Navidad, por el otro lado le voy a escribir Feliz Año, ¿cierto?
Aquí le puedo escribir, por ejemplo, yo opté por escribirle, ¿cierto? Con el marcador. También puedo hacerle estrellitas, también puedo ponerle, si quiero, como una especie, como si fuera musgo, pegarle un poquito de musgo, quizás de ese que venden en las tiendas de artesanías, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran colocarle, ¿sí? En este caso, yo decidí ponerle Feliz Navidad y por el otro lado, ponerle Feliz Año y hacerle una decoración muy sencilla con este marcador. Que como les dije, es un marcador que es como si estuviéramos escribiendo con acrílico, pero viene, también viene en base agua y viene así en el marcador. Este marcador nos permite hacer muchísimos adornos en el tema de la madera, entonces, pero también nos permite en papel, en cartón, también nos permite hacer este tipo de decoración. Entonces, como les dije, por un lado coloqué Feliz Navidad, por el otro lado coloco Feliz Año. Y básicamente terminando esta decoración sería ya el final de esta pequeña manualidad, de este pequeño árbol de Navidad, que puede ser muy útil para decorar espacios pequeños, para colocar encima de un escritorio, en un estante pequeño, en una mesita auxiliar muy pequeñita que de pronto tengamos. Es un detalle bonito, un detalle que se puede regalar y es algo muy, muy práctico. Muy práctico y hecho con rollos de papel higiénico. Estamos reciclando, estamos ayudándole al medio ambiente y de paso estamos decorando nuestro hogar con detalles bonitos y navideños. Hasta aquí, entonces, nuestro árbol de Navidad listo y terminado. Bueno, si te gustó este árbol de Navidad, entonces, por favor, suscríbete a mi canal, regálame un link en la campanita para que te lleguen de primera mano los estrenos que subo al canal. En la caja de descripción del video vas a encontrar todas mis redes sociales. Sígueme, escríbeme, pregúntame lo que necesites. Con mucho gusto estaré para atenderte. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo video y una nueva manualidad.